El expediente técnico para incorporar al Cerro de San Pedro al listado de zonas de monumentos históricos de San Luis Potosí, cuyo terreno fuera hasta hace un tiempo lugar de intensa actividad minera, se encuentra casi listo. En un comunicado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia explicó que el documento que avala sus propiedades patrimoniales, elaborado por la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, el Centro INAH San Luis Potosí y el Gobierno del Estado, tiene un avance de 90%. De conseguirse lo anterior, el Centro INAH y la Secretaría de Turismo Estatal desarrollarían un plan para potenciar la presencia de visitantes en el sitio, con lo que las familias que dependían del trabajo minero tendrían nuevas formas de empleo. El sitio comprende 103 edificios construidos entre los siglos XVI y XIX, entre los que sobresalen los templos de San Pedro y de San Nicolás Tolentino, el Palacio Municipal y la Hacienda San Leonel, de vocación extractiva.